Llegaron las vacaciones de Semana Santa y los turistas llegan a las playas de Baja California. Sale un poco el sol y cualquier actividad es entretenida a la orilla del mar. Pues mira, venimos a la playa porque se nos salimos de casa y se nos hizo un día muy bonito y dijimos, vamos a ir a la playa, dale gracias a Dios por esta naturaleza, dale gracias a Dios por la naturaleza y a veces por todos los días conflictivos que a veces tiene uno en el área, en la vida, en la cotidiana, en las calles. Dijimos, vamos a relajarnos y vámonos un ratito a contemplar la belleza de Tijuana. Sin embargo, una de las playas más contaminadas de México se encuentra en Tijuana. Ya ha registrado altos niveles de enterococos, lo recomendado en nuestro país es de 200, y esta playa ha presentado hasta 1884, según Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Pues lamentablemente actualmente están cerradas, se han reportado altos niveles de contaminación de parte del programa Tijuana Waterkeeper. Ya desde hace años hemos estado reportando este problema, cómo los altos niveles de contaminación prevalecen. A pesar de que hay letreros que señalan que la playa está parcialmente cerrada, la gente llega a pasar un buen rato. Sí, han bajado muchos visitantes aquí y me preguntan, ¿cómo está la playa? Y les digo, sí, está todo bien, pero ya cuando regresan me dicen, no podemos pasar, que hay cinta y que no podemos bajar, nomás caminar en el malecón porque el agua está contaminada. Activistas del medio ambiente solicitan a las autoridades un cierre total de la playa en Tijuana. Entonces sí estamos pidiendo a las autoridades que hagan una campaña más fuerte, que haya señalización en la playa y que estén patrullando para evitar el contacto con el agua, ¿no? Y la arena con los. La temperatura va en aumento. Los turistas llegaron a la playa, aquí donde se divide México de Estados Unidos. Informó en Tijuana para KSY 50 en San Diego, Julio Vázquez y Yolanda Morales.